Bien, señores, ya vamos a estar compartiendo la final con todos ustedes. En un rato, creo que mejor plato para una final no se podía pedir. Señoras y señores, y este es el fútbol. Aquí se vendrá la final, compartiéndolo con todos ustedes. Por ESPN, junto a Diego Latorre y Cristian Martín, allí en el estadio. Ahí están, señores. Los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas. Ahora sí, amigos, la final está en marcha. Real Madrid contra Liverpool. Para mí hoy no hay favoritos. Son dos equipos fuertes, con jugadores de jerarquía que pueden desequilibrar en cualquier momento. Me inclino a pensar que vamos a ver un partido parejo, trabado en la mitad de la cancha, sobre todo en la parte inicial. Es una final y cualquier cosa puede suceder. Manda la pelota hacia adelante. Linda posibilidad. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Toni Kroos. A ojo que la pelota sigue en el área. Qué polenta tiene este jugador. No se la pueden sacar. Ahí está. Y va a abrir el marcador, señores. Lo deja bien claro, señores. Nada se va a interponer entre el trofeo y él. El telón de esta final se levantó de una manera extraordinaria. Qué fenómeno es este muchacho. Siempre a la altura del desafío. Puede ser una final histórica para él y su equipo. Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tiene una visión clara del momento del impacto. Y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Real Madrid anotó el primer gol en este partido definitorio. Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. Cruza y gana el balón. Perfecto, brillante, señores. Busca un compañero. Llega y corta la jugada. Magnífico. Está en todas partes este señor. Se la saca de encima. Cristiano Ronaldo. Qué buena pelota. Qué bien está jugando.
Liverpool juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Benzema recibe Isco. La pelota milagrosamente no entró. Pasó muy... ¡Ahí está! ¡Qué bien el arquero! Carvajal remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Rafael Varane. Isco. Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido. La abre con un pase al hueco. Wijnaldum. Tira un pase largo al vacío. Corta y despeja. Marcelo. El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. Cristiano Ronaldo abre la defensa con un pase entre líneas. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué buena pelota le pusieron! Rechaza la pelota, bien defendido. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué bien se escapó! Cortó el balón. Daniel Carvajal tiene mucho espacio. Atención. Rechaza en el centro. A ver quién va. Llega justito el despeje. Marcelo. Toni Kroos. Casemiro. Modric. A lo largo, por arriba. ¡Ronaldo! ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! ¡Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba! Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. Daniel Carvajal. Gran pase a través de la defensa. Benzema la recibe. Así desperdicia la chance con ese centro impreciso. Milner. Mohamed Salah. Apa. Justito intercepta y corta ese avance. La juega profunda. Marcelo. Toni Kroos. Isco. La manda hacia adentro.
Mohamed Salah. Mané. La tira hacia adelante. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. Llegamos al final de una primera parte jugada con mucho, mucho nervio. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. ¿Tiene algo que decir sobre lo que vio en esta primera parte de la final? Siempre es bueno irse al descanso ganando, y más en una instancia como esta. Yo creo que en el segundo tiempo tienen que salir a buscarlo de entrada para no complicarse. Real Madrid, 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Señoras y señores, se pone en marcha el segundo tiempo. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Tremendo, quite en el área. Robertson. Isco. Daniel Carvajal. Rafael Varane. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Daniel Carvajal. Modric. Daniel Carvajal. Modric. Daniel Carvajal. Lucha para no perderla. Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y gana la posesión. Busca generar el hueco. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Es Roberto Firmino. Muy buena reacción del arquero para salvar esta pelota. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Isco. Cristiano Ronaldo. Recibe con peligro. La cruzan al medio. Toni Kroos. Casemiro. Pase largo al hueco. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Se eleva y cabecea. Estuvieron a nada de meter el gol. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Roberto Firmino. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Chamberlain. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Gran pase. Toni Kroos. Con buen intento, pero no alcanzó. Sabemos lo bien que remata desde afuera, pero creo que esta vez se apresuró. Es increíble cómo corre todo el equipo para recuperar la pelota. Salen a presionar bien arriba. Los equipos con mucha posesión suelen hacer eso cuando no tienen la pelota. Presionan sobre la salida para limitar las opciones del rival y obligarlos a equivocarse. Liverpool. ¿Sabías que la biotecnología podría lograr que un jugador con discapacidad juegue en primera? Santander está comprometido. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota.
se anticipa y se queda con el balón. Daniel Carvajal la abre con un pase al hueco. La juega bien lejos. La tira lejos de su campo. La juega larga hacia afuera. Ahí está, puede ser gol. Firme la defensa otra vez. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Atención, creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Busca generar el hueco. Chance clara de gol. Centro rechazado por la defensa. Liverpool a esta altura ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Gran esfuerzo por recuperar el balón. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. La Torre. ¿Te dice algo estos cambios? La Torre. ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si se puede controlar mejor. Y para dar algún peso ofensivo, para sostener el partido y para a ver qué daño provoca algún jugador de refresco. Va al centro, va. Arriba con los puños, gana el arquero. Liverpool está apretando el ataque, pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate. Muy buen control. ¡Ahí está! Casi le cuesta el gol. Lovren, allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Mané. Mané. Busca atacar por el lateral. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Le ponen el cuerpo para moverlo. Y se escapa nomás, ahí va. La abre al sector izquierdo, buen pase. Atención, que ahí está. Qué remate tan débil. El árbitro observa su reloj. Señoras y señores, se acabó el partido.